No te van a decir quién juega mejor o peor. Centro. Paraguay. ¡Gol! ¡Gol! De México la hizo por la derecha Dávila.
hace la acrobática, se queda con el esférico, pierna zurda para Israel López, el centro, el remate, poste, el remate de Taufik Huarz, ahora sí lo hace a la portería de César Lozano, y pega en el travesaño. 24 años en Guadalajara, esposa tapatía, y mis hijos Badir y Jordana tapatíos también. Cuando viene Ramoncito, el de la Piedad, dejó ahí cortito para Taufik Huarz, el tiro en el fondo, el chícharo se zambulle bien, se tira, intuye, siente, se lanza y envía haciendo la pelota en ambas bandas, que le está costando mucho poder penetrar bien Taufik Huarz. Aquí viene Huarz, centro por abajo, la dejan suelta, contra remate, gol. Aquí bajando el recodo Valdés, no le permite el paso, stop, le dijo Rafael Medina. Y luego aquí está. Prácticamente no iba a alcanzar. Así que el equipo de Tecos tiene el balón. Taufik filtrando bien el balón. Alcanza a tocar el Gabri, jala la pelota, le sale Mendoza. Así está el conjunto de Estudiantes Tecos. Huarz con el disparo, que se va abierto, pero insisto, poco a poco hacer contacto y después Beltrán. Y este es Amohilny, abriendo en la repartición para Huarz. Le pasa partida, prefiere el servicio con la cabeza, el remate. Por... campo, cuando quiso controlar a Cabrera. A ver qué es lo que hace Cabral. Van con Taufik, Taufik con el centro, los rebotes, atención, llega el empate. Más poderoso, yo creo que sí, estaba metiendo interferencia de un vole por ahí. Aquí está este chico, ¿te acuerdas de Mete al Kevin? Ah, cómo no, esa fue histórica, Huarz con el centro, en el fondo revienta. Argentino a su compatriota Martínez que se va, recayó Cejas, pero viene aquí la jugada, viene el disparo. Con mucha fuerza, faltaron centímetros, nada más centímetros, Taufik. Ahí está el camisa 19, cerca de sorprender.